La galera. Lo fueron a buscar. Fueron a un palo. ¿Sí, ajá? Mi tío me regaló, güey. Es una cubeta como 10 minutos, como media hora. Ya está acá, ya está aquí. Vamos a llevarnos. ¿En qué verga vas a llevar? Allá hay en los potreros, de ahí de en cada un vale para abajo. Todo el fremón, pero ya apenas tiene chiquitas, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde están los chiquillos? Bueno, un pan, no por nada. Bueno, es que tira. Todo esto. Pero todo de esto no pega toda. ¿No pega toda? No. Vamos, pero no le caen los palos, güey. O sea, las ramas de gajo. ¿Le echan abono o qué le echan? Depende, uno sí. Si quieres que tenga mucho, que es de la naranja, bien, sí. Fertilizantes, abono, foliada, güey. ¿Cómo es eso de la foliada? Con la bomba. Le echas ahí al palo. Está la bomba. ¿Bomba de motor o de palanca, güey? Ya le vas echando. Mate mal todo el gusanillo, güey, que luego a la naranja, güey. Como que la orina, no sé. Ajá. Y le sale toda esta mamá, dirá. Es roña. ¿Y ese es que tiene ahí? ¿Qué? ¿Ese también? Sí, güey, ya tira. Ya ves que se le quita. Ah, sí. Se le cae. Ajá. Pero es cuando un gusano la orina, o sea, la caga, no sé. Ya se. Como que se injuta la. De arriba se le deja como. Voy a buscar una ahorita que no tenga. Entonces, esta es para de aquí a mayo, ¿no? No, acá. Junio. Octubre. ¿Octubre? Octubre. De octubre para adelante empieza ya. Hay un gusano que desmadra también la ojera. ¿Cuál? La orina. Sí, sé cómo es la ojera. ¿Ve? ¿A poco es la cuece? Sí, güey, mira. ¿La cuece feo? Sí, ¿no? Güey. Todo. Hay un gusano, güey. Según los ingenieros dicen que no tienes que redondear ni nada, está todo en chaparro porque el gusano está abajo, güey. Ajá. ¿Y si no encuentra? Y si no encuentra, pues se sube arriba, lo que pues, es malo, todo esto. Vi un ingeniero que dice que tiene que dejarle todo el. O sea, el pasto, güey. O hierba, pero bajito, güey. Como esta, güey. Tira. Normal, toda. Pero ahí le fumigaron, ¿no? Ya fumigado todo. Ahorita va a quedar haciendo mala tierra. Pero ya viene hierba nueva, mira. ¿Y esa con qué? ¿Con asadón, no? ¿Eh? ¿Con asadón, no? Aquí lo redondearon. Y este. Pero también no, porque le pega las raíces, güey. Con el tiempo bota toda la raíz. Ajá. Y ahora también se empiezan a saltar. Está más mal. Aquí están grandes las manchitas, ya pegaron. A ver.
La grande esta ya pegó. Esta ya. Chica ya no. Mira, ve. Ajá. Ya se cayó. La que más. Pero grande. Todavía no, eso también les hace daño la helada, ¿no? No, ese no aguanta más. Uy, tiene helada, güey. Ya no va a haber. Ya pasamos en abril. ¿No está? ¿El don? ¿No está, no? Ahí donde escuchas el carro, güey. Ajá. Ahí donde taparon el camino. ¿Taparon? Ayer noche. Ahí en Bartolo. Ahí luego, luego. Sí, va, güey. ¿A poco puedes salir por aquí? Cabrón, dale para allá. Dale, güey. ¿Pero en qué tiempo? Media hora. Caminando. De aquí para abajo ya como media hora. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Como media hora de aquí para allá, no? No, si ya está cerquita de equipo. No, pero aquí tienes que subir, güey. Te cuesta. Pero bueno, también como voy a caminar. ¿Con están tocando de allá que ponen música y está acá? Sí, está clarito. Ay, te trajiste toda la vara, a ver. Ya no. Entonces aquí no se ve. Cargadita está. No sé, güey. ¿De quién es aquí? ¿De Broco, no? No, no sé. ¿Oye? ¿Está aquí, no? ¿Eh? Porque la madera ya bajé la pusieron alto, que es cierto, Mateo. Pero no las sacarían, pero ahí están las costaneras, ¿eh? No, pero es de mayor, ¿no? ¿Eh? De la madera que sacaron la cerveza. Ah. Para la verga no las sacarían. ¿Y este qué? ¿Así es? ¿El retoño? Le digo que el gusano, que hay uno que lo juzga que se le injuta la hoja. Mira. Digo que la, como que la... Minador, que le dije. Minador. Luego el de naranja también, otro va. Sí, güey. El que la mía, es el que le salga también. Es una araña, creo. ¿Por qué le salen manchas al palo? ¿Eh? No sé. Es hongo. ¿Cuál? Esas manchas que tienen siempre el palo. No, siempre le salen. Güey. A todo. No hay ni un palo que no le salga, estoy. Pero es como un guillo, ¿no? Mira. Parecido. No, pero es normal, güey. Y cuando dicen que los vienen a podar, ¿qué les quitan? Les quitan las que van muy derechas, va. ¿Para qué? Para cuando podan. Este, si lo quieres hacer, que no crezca para arriba, nomás lo cortes todo aquí arriba. Aquí en esta parte, aquí era. Esta punta la vuela y ya se dejan volar y ya cargan, para que no bote mucha escalera hacia arriba. ¿Por qué estas que van derechas crecen grandes, va? Mucha lagüite. ¿Ves? Mucha lagüite. No mames. No, tampoco, pero como es el palo, mira, como este sí crece, ¿no? Un poquito menos, ¿eh? ¿Qué van a tener naranja? Sí, pero no todas pegan, güey. Si no, van a pegar a todas desgraciadas, no mames. Las que pegan, las que como esta que ya tengo así. ¿La grande? Todas estas grandes. La chiquita, la que está poniendo negra. Ya se cae. Ahora vamos para los duranos, ¿no? En Capigente. No, mami, no quieres descansar, ¿no? Vamos a meter las motos en Capigente. Medio año te daría para cortar. Ahí es donde alivian uno en la feria. ¿Qué verga más aquí? ¿Qué ver cómo más aquí, güey? Ya nos vamos, ¿no? ¿Con el chente? ¿Qué es el chente? ¿Qué nos vamos a hacer? Lo vamos a meter atrás de la cajina. Vamos a meter la cajina. Papá de yuca. Vamos a sacar yuca, güey. ¿Sí? Vamos a sacar yuca. Vamos, pan. Vamos a sacar yuca, vamos a... ¿A qué más? A hacer el amor. Cortar el chiltepín. Hacer el amor. No, el chiltepín. No, creo que... Vámonos. ¿Qué? Este niño va a querer. ¿Vas a querer morro? No. Yo me agarro todo. Está perro, güey, con el canasto, güey. ¿Eh? Sí. Pero también con con arpía, ¿no? Con arpía. Que se la pones aquí en el hombro. Ah, pues que o que te la cruzas aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Ayate. Ajá. No, vamos a estar el centro de la madre, güey, abajo. No, porque cuando un canasto, pero no creo, güey. Como de 75 kilos de abajo hasta acá, no mames. ¿Y esa leña qué para? ¿Es para la galera o qué? No, sí. Es de naranjo, ¿no? Una sí, no echa la agüita. ¿Sí? No,
está la, es de naranjo. Es naranjo. Ya lo voy a meter el marido. Estuvo. Mira, ese, aquí tenía una de papaya en... Ese es de guanábana, ¿no? ¿Cuál? ¿Ese? Sí, güey, ese también. Porque venimos hace un año, creo. Y había... Ya... Ah, no, ahí está el papayo. ¿A poco para eso es? ¿Cómo se llaman? Mangas. ¿Mangas? Sí, aquí metes el puta toro. Métela a lo baja, se la prueba. Aquí lo metes, y aquí nos echas para atrás, y aquí nomás lo... Yeah. ¿Y no patea? Si te apendejas, ¿sí? Luego mete las patas aquí. ¡Ihh! Esta vez no creo que voy a agarrar las pinillas, casi no, mames. Lo hizo llorar. ¿Eh? Lo hizo llorar. Para ¿a poco? Sí. ¿Y lo marcas ahí mismo? Sí, ahí. ¿Y aquí lo sueltas? Para poner el sello de la bestia. Mira, ahí ¿sí? Esa rueda es para pa lo que falta. Ah. Dando vueltas, entran aquí y ya los que vacunan y todo, ya aquí se quedan. Mira. La selección aquí entonces. Y ya salen para allá. Ya cuenta que tienes mucho. Abre el faldillo y se van para abajo. Ah, ¿es como una empacadora? Pero ya no lo hacen, ¿o sí? Todavía. ¿Qué? Si lo hacen, bueno, si no, no tienen que estar huevo. ¿Sí, va? Sí. Si no comen, no mames. Sí, sí. ¿Muchas gracias, está bien? Yo, como yo tengo mis rachadas, ¿cómo que no hablan? ¿Poco? Sí. Tienes al capataz, ¿no? ¿Valdo? ¿Qué? ¿Tiene la milpa de cedro ya? ¿Qué tiene? ¿Mi cedro? ¿A qué fue así? ¿La milpa aquella? ¿De qué? ¿Mario? Ah, ¿qué es? ¿Eh? Ahí dejé como una leña, esta vez leña de madre, ¿qué sabes? Ahí, ahí de quién era, güey. ¿De ellos? De ellos, siempre. ¿Y no, no lo compraron nadie? ¿No lo compraron aquí de la mitad para arriba, hasta acá? Ajá. Este, compraron una abeja. Es una hectárea todo. Sí, de, esta de la mitad lleva todo hasta la calavera, por favor. La completaron con el pedazo. Sí. Media, creo. Hasta ahí está, está más cerca para cargarlo, ¿no, güey? ¿Dónde? ¿Ahí? Ah, sí. Ahí donde va a sembrar limón, ¿eh? Ya va, ya está este, palmeado, ¿vale? No sé cuándo vayamos a sembrar. ¿Ya que le había costado dinero a su máximo? Sí. ¿No le ha pagado? No le ha pagado. A ver. ¿Por qué? Porque un mes. ¿Eh? Hey.